Motosgate. Humoristas han denunciado las amenazas del equipo de Balamotos, que hacen chistes sobre El Hormiguero o él. Bueno, como ya sabéis, Pablo Motos es el famoso presentador del Hormiguero. No está muy claro por qué, porque el programa es insoportable, pero bueno, mucha gente le gusta, no vamos a entrar en eso. ¿Y qué ha pasado con esto? Bueno, el hombre, como sabéis, hace unas constantes defensas de la libertad de expresión, que no hay límites en el humor, etcétera, etcétera. Y en su último programa invitó a Alfonso Guerra, un político juvenil, sangre nueva, del Partido Socialista, que pues hizo unas declaraciones muy desafortunadas, muy impropias, incluso para él, de me dan pena los humoristas, ya no pueden hablar de homosexuales y de enanos. Tú, ese es el problema social. Que no se pueden hacer chistes de enanos y homosexuales. ¿Vale? Es decir, te estás cargando todos los principios de igualdad y obviando las desigualdades estructurales sobre colectivos oprimidos y tal, para hacer chistes sobre grupos que están en una desventaja social y que hasta hace 10 años o 12 su existencia era un constante chiste. Y que ahora mismo siguen estando perseguidos por otros grupos. Ojo, ¿vale? Ahí estás viendo que ese es el problema. Pues bueno, Pablo Motos, por supuesto, le defendió y dijo que sí, que bueno, los límites del humor no deben existir. Y de repente ha soltado la liebre, primero a través de Facu Díaz, pero luego le han seguido muchos más, de que Pablo Motos, este defensor incondicional de la libertad de expresión y de que no hay límites al humor, llamaba a través de su equipo a los comediantes, humoristas y demás que hacían chistes sobre él, sobre su programa, o le daban, decían alguna opinión sobre él que no quería, ¿no? De hecho, Facu Díaz dice que Pablo Motos está obsesionado con su imagen personal. Luego además veremos varios vídeos que lo explican. Vamos un poco a desenmascarar a este personaje que, vaya, lo que ocultaba el defensor incondicional de la libertad de expresión. Pablo Motos, como sabéis, el presentador del Hormiguero, es un acérrimo defensor de la libertad de expresión, ¿no? En sus programas él hace editoriales hablando de, pues, bueno, la importancia de la libertad de expresión, de que es que ahora no se puede decir nada. Ahora es que no se puede decir nada porque te cancelan. Estamos con los mitos y las chorradas. Porque cancelar, pueden cancelar las empresas. Tienes a un montón de gente diciendo barbaridades con 500.000 seguidores. Un montón, lo que quieras. De hecho, son más en YouTube que la gente que dice lo contrario. Entonces, cancelar a alguien, te digo, cancelar solo cancela a los actores, las empresas a sus actores. Y aún así luego pueden hacer su movida. Pero bueno, ellos van con su discurso de que es que antes la libertad y tal. Y claro, aparte de que Pablo Motos, que es el director de su programa, de Prime Time, máxima audiencia, y que elige él a los invitados que va trayendo, pues trajo a Alfonso Guerra para que repitiera también un poco este discursito. Y bueno, pues Alfonso Guerra, en esta vía que ha tenido tan, esta deriva tan mala, ¿no? O vives o mueres como un héroe, vives para convertirte en un villano, pues dijo unas declaraciones que han sido muy polémicas porque son una chorrada, no por otra cosa. Me dan pena los humoristas, ya no pueden hablar de homosexuales y de enanos. Y tú, ojo, el gran problema de los humoristas, ¿eh? Que no pueden hablar de homosexuales y de enanos. Lo primero también es pararse en la tontería esta, ¿no? Es que ya no se puede decir nada. No, mira, lo que pasa es que antes tú podías machacar y destruir a cualquier colectivo oprimido, que recordemos que dicen, no, el humor tiene que ser para todos, el humor no era para todos. Es decir, podían haber un poco de chistes de todos, pero el humor se concentraba sobre ciertos grupos muy claves, ¿eh? De hecho, todos recordamos los disquets estos de del tipo este, el cómico, bueno, no sé, el cómico este bajito, de la época del destape poco después. Y que eran, pues, de gangosos, de mariquitas y de tal. Sobre eso se concentraba el humor. También te metía el chiste de Arévalo, exacto. Sí, de un andaluz y de un catalán que van por ahí. Y hasta un chiste de un hombre que jaja, que los hombres son muy sucios o no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pero da igual, eso era uno de cada 100 millones. Y en muchos casos era un tópico que a lo mejor a la población pues le hacía gracia, no se llevan tan a malas o lo que fuera. Y la sociedad ya no tolera eso, y sobre todo la sociedad responde, ¿vale? Porque nadie merece ser un chiste. Ojo, la vida de nadie merece ser una constante broma. Eso para empezar. Pero bueno, una vez dicho esto, ¿no? Y del gran problema que veía,
Pablo Motos, por supuesto, le repitió las gracias, ¿no? Le siguió, claro, es que ya no se puede hablar de nada. La libertad de expresión. Y a Facu Díaz se le hincharon las pelotas. ¡Hostias! ¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo vais? ¡Pandemia maravillosos! Os llama Mel. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Cómo vais? Buenas noches, Adrián, Juanfran, todo el chat. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Bienvenidos y tomando asientos. Lo digo yo, que no está Adrián ahora mismo, se ha ido un momento. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el directo? Sí, sí, llegáis a lo mejor. Además, esta noticia creo que os va a gustar. ¿Qué tal? ¿Qué habéis hablado hoy en pandemia? ¿De qué temitas habéis sacado? Nosotros hemos estado hablando un poquito de conspiraciones, de violencia, de disturbios. Y ahora estamos un poco con las noticias. Bienvenido a todas las recién llegadas. Nada, pues acabo de empezar esta noticia y si me permitís al resto del chat os la voy a repetir un poco porque acabamos de empezar, ¿vale? Nada, esto tiene... Estamos con humoristas denuncian amenazas del equipo de Pablo Motos y hacen chistes sobre un hormiguero. Nada, es que esta semana, como sabéis, ha estallado la polémica porque Pablo Motos... que siempre está dando la libertad de expresión y de que el humor no debe tener límites y de que no se puede hablar como antes, invitó a Alfonso Guerra, que dijo: me dan pena los humoristas, ya no pueden hablar de homosexuales y de enanos. Y tú, vaya, el problemón, ¿no? Porque hay 200 personas de repente. Ha venido la gente de pandemia. ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Se puede hacer chistes de altura? Sí, vamos a reírnos de Carrero Blanco. Y nada, estoy explicando primero porque es una chorrada, ¿no? Porque ahora la sociedad ya no acepta tan bien, porque siguen haciéndose en muchos casos chistes sobre colectivos oprimidos y encima sobre ellos se concentraban todo lo que no era humor, sino que eran mofas, era burlarse de alguien, claro, que era inferior a ti. Es que el tema estructural. Claro, es que yo creo que eso es muy importante de aclarar, porque aquí el problema no es tanto el hacer chistes donde hayan referencias a personas de colectivos oprimidos como homosexuales o como enanos o a lo que hiciera referencia a Alfonso Guerra. Yo creo que sí que se puede hacer humor de esas cosas, pero hay una forma de hacerlo en la que es evidente que no te estás riendo porque estás utilizando el humor para justificar tus putas mierdas, porque hay, yo qué sé, Padre de Familia hace un montón de humor de ese tipo y todo el mundo entendemos que no se está riendo, sino que está haciendo una parodia. Entonces, este rollo de no, es que... No, lo que pasa es que vemos que estás aprovechándote del humor para machacar a la peña y dices, joder, dices, bueno, es que te ríes de todo el mundo. Que no, mentira. Es que cuando tu carrera se basa en hacer chistes de gangosos y mariquitas, pues hijo mío, no sé. Daré una vuelta, ¿sabes? Que yo flipo. Luego ríete de Carrero Blanco, que te meten en la cárcel. Claro, que esa es la cosa. A mí el tema este no, nos reímos de todo. No, no. Tus cassettes eran de Arévalo, de mariquitas y gangosos, quiero decir. Y poco más. ¿Vale? Es decir, estaba muy claro dónde iba el humor, por más que, como he dicho antes, podía haber algún chiste que nunca era muy dañino, ¿vale? Siempre eran tópicos que la gente toma con risa y tal. Pero bueno, una vez dicho esto, que no quiero repetir mucho más lo que acabo de explicar, parece que a Facu Díaz se hincharon un poco los huevos, ¿vale? Dicho mal y pronto. ¿Por qué? Porque dijo esto que vamos a ver a continuación, habrá que explicaroslo, si podemos verlo, y ver directamente qué ha pasado. No sé si habéis visto este vídeo, está muy guay, quizás son 2 minutos, pero está chulo, que explicaba un poco, oye, ¿qué hace Pablo Motos en las sombras? Pablo Motos es un tipo con muchísimo poder en la industria, a efectos promocionales, por ejemplo. La peña tiene que ir sí o sí, muchas veces obligada por contratos, a ir a su programa a promocionar las movidas y demás, y lo que consigue es que la gente públicamente se corte mucho haciendo la posibilidad de hacer chistes sobre él, porque luego pide cuentas y hace llamadas, y no es coña. Pablo Motos hace llamadas para pedir explicaciones sobre chistes cuando se enteran de que alguien tiene chistes suyos en un show. Y no es broma, esto ha pasado. Esto ha pasado. Ha mandado a gente de su productora a llamar por teléfono a cómicos para decirles:
Oye, a la gente no le gusta este chiste que hace de Pablo Motos. Esto pasa, señor. Y aquí tiene los huevazos gigantescos de decir que no se puede hacer chistes con nada. Esto es lo que a mí me toca los cojones. De toda esta banda de sinvergüenzas que hablan de problemas con la libertad de expresión. A mí lo que me toca los huevos no es que Movistar sea de Vox. Las teles pueden ser de lo que quieran, porque para eso son una banda de mafiosos sin escrúpulos que se venden al mejor postor. Lo que me toca los cojones sea que ellos mismos sean los que dicen que no hay libertad de expresión. Porque mientras Vox te dice que en los progres no sé cuántos y que no hay libertad de expresión, están censurando chistes, haciendo llamadas, y por otro lado, Pablo Motos te dice que no se puede decir nada mientras llama para presionar a cómicos para que quiten chistes de sus shows que tienen que ver con él. Esa es la movida. Ellos pueden hacer lo que les salga de los cojones, pero no me den lecciones. No me digas, Pablo Motos, que hay una generación de cristal cuando se hace un chiste sobre tu altura y montas un circo de puros locos. Se hace un chiste sobre que tu programa es una puta mierda y montas un circo de puros locos. Es que es espectacular lo de este señor. Está obsesionado con su imagen pública y con que nadie se ría de él, y le tienen que estar haciendo un goodbye Lenin de locos en su equipo porque no tolera la posibilidad de que se hagan chistes con él. ¡Qué cabrón! Y muchos de estos conflictos son abiertos y están a la vista de todo el mundo, y otros no. Y los que no son los que tienen que ver con esto. Si doy más detalles, exploto. Y aquí se lía. Es que es muy exagerado, ¿eh? Lo de Goodbye Lenin, muy bueno, ¿eh? Buena película, por cierto, si la queréis ver. Para los que no sepáis de qué va la película, básicamente va de para que tengáis un poco la referencia, va de una madre de familia en la Alemania del Este, antes de la caída del muro de Berlín, que entra en coma porque tiene un accidente, y cuando se despierta ha caído el muro y se ha reunificado Alemania. Entonces, claro, él entra en coma porque está muy delicada de salud, y sus dos hijos, un hijo y una hija, intentan, porque dice, guau, mi madre, como se entere de que se ha reunificado Alemania, de que ha caído el bloque soviético, de que el comunismo ha fracasado y de que Alemania se ha reunificado alrededor del capitalismo, igual le termina de petar la patata. Entonces le hacen una serie de movidas para engañarla, recreando la Alemania oriental. Es una película tragicómica, ¿no? Tiene su drama y es muy buena. Entonces, claro, hace referencia a esto, ¿no? De que está manteniendo una burbuja alrededor de Pablo Motos para que no se dé cuenta de la mucha animadversión que provoca en realidad en general. Sí. Está muy bien. Bueno, la verdad es que Facu se ha quedado aquí bastante, bastante bien, ¿eh? Desde ahí le ha dicho más que un perro. Pero me parece perfecto, porque es denunciar la hipocresía de esta gente que está todo el puto rato en su programa, en prime time, con 3 millones de audiencias, 3 millones y pico, del que es el director él, del que elige a la gente que va, y que se rodea solamente de gente que piensa como él, que esto es muy importante, con un montón de gente desde la derecha o ultraderecha, y luego te va pontificando sobre la libertad de expresión y la censura y no sé qué, y el tío no para de intentar censurar cualquier cosa contra él. O sea, ya hemos encontrado el límite del humor. Es Pablo Motos. Vale. Es que te la... O sea, ese es el tema, ¿vale? Mm. Y, claro, no ha sido la única cosa. Iván no te dice, tío, has contado que tiran el muro. Se ha spoileado. El muro... Aquí vamos a ver otra intervención que me parece muy buena de Bob Pop, que es incluso un poco más grave de lo que nos dice Facu, porque Facu, pues bueno, somos reído y tal, pero la de Bob Pop tiene un poco menos de gracia porque las cosas que dice son algo más graves. Vamos a verla. Eso ha sido así, ha sido un chorreo maravilloso, un no parar delicioso de gente que de repente ha montado un Me Too, que puede ser un Motos, lo podemos llamar, contando cómo, además hay mucha gente que no ha dado el nombre, pero que yo también conozco. De hecho, yo tengo varios amigos periodistas que me escribieron para contarme cómo Pablo Motos no solo les había recriminado, sino que también había llamado a sus productoras para pedir su cabeza. ¿En serio? Sí,
Y esta gente además no lo ha hecho públicamente porque sigue sintiendo que esa amenaza está ahí. Pero también artistas que yo conozco que no han salido dando el nombre, a quienes también han hecho llamadas, pero luego han salido cómicos, viñetistas, Javier Padilla, que ahora va a ser secretario de Estado de Salud, también se enfrentó a ello. También desde el Ministerio de Igualdad han contado cómo era arremetido por ese vídeo en el que se hace una parodia del tipo de presentadores de Pablo Motos y él se dio por aludido el primero. Entonces ha sido muy interesante cómo ha habido una corriente de gente contando, es verdad, Pablo Motos se queja de que no se puede hacer humor de nada, pero sobre todo no se puede hacer humor de él, porque te llama algún esbirro y te dice, oye, cuidadito con esto. Y de todas formas, a mí me llama la atención que haya gente que lo haya vivido y que no quiera dar su nombre públicamente. Pues porque, o sea, porque teme consecuencias. Claro, sí, porque, a ver, es que en esta profesión, kamikazes, está Facu Díaz, yo y cuatro más. Luego, a mí que me arrastras. Claro, a ti, sí, pero tú tienes ya un prestigio, tú eres inamovible, tú eres una diosa, tú eres un icono, no hay quien te mueva de ahí. No. Tenemos que hacernos humoristas, Ponfran. ¿Qué? Que tenemos que hacernos humoristas. Ah, sí, sí, totalmente, ¿eh? Mucho mejor, mucho mejor. A mí, Tuxi nos dices, a mí cuando me pareció el colmo de desfachatez fue cuando dijo, me revelo absolutamente ante esta mierda y no poder tener libertad de expresión a cambio que no te diga una palabra. Es que es increíble, ¿eh? 3 millones de personas le ven diciendo su mierda, aparte se corta muy poco. Yo no sé si es que quiere hacerlo a Hitler o qué es lo que le falta a este señor. Y encima rodeándose de gente muy facha, muy facha. Yo es cuando veo a los colaboradores y digo, pero chica, o sea, cuando metió a la ultracatólica esta ahí, la coló un montón de veces en el programa, y tú, ¿qué hace esta señora aquí? Esta señora además es una tía que quiere imponer estos valores, o sea, no es que lo crean en la intimidad y no sé qué, que va. Pero bueno, una locura. Entonces, como veis, ya no hablamos solamente de que te llamen y te digan, oye, retira esto, por favor, o deberías retirarlo, sino amenazas, pedir la cabeza de gente que hace chistes sobre él. Ojo, a lo que estamos. Es el tío que está todo el rato con la libertad de expresión y los límites del humor. Entonces, pues una vez ha salido esto, han salido más casos, ¿no? Raúl Salazar, que es un viñetista del jueves, pues nos lo ha contado, ¿no? También revelaba haber sido llamado por el equipo de Pablo Motos, ¿no? Esto que dice Facu Díaz lo puedo confirmar. A mí mismo me llamó de buen rollo un lacayo de Pablo Motos con unas viñetas. Y no ha sido el único colaborador del jueves al que le ha pasado. Quique García, el cofundador del periódico El Mundo Today, también tuvo una experiencia similar bastante mala. Yo no hace falta que explique los problemas que tuvimos con el puto Motos y su programa porque lo explicamos en A Vivir que son 2 días hace años. Los días posteriores a la sección fue un festival de amenazas bastante disfrutón. Ojo, lo que estábamos hablando. Y, por supuesto, esto no se queda en cómicos y humoristas, sino que va pues a todo el mundo que habla un poco de él, ¿no? Aquí es el caso de uno de tantos, David Martínez Álvarez, Raiden, que es escritor de Sor Musical, que dice cómo fue llamado por uno de los actores que encarnan a las hormigas de peluche del hormiguero para justificar las actitudes machistas del presentador. Yo creo, intuyo desde aquí, que es la hormiga que creen canon. Ya sabéis que hay 2 hormigas y una de ellas odia mucho a Pedro Sánchez, a la izquierda, y cree en QAnon. Sí, es que eso lo he oído yo bastante, que el tema que una de las hormigas de hormiguero es como muy facha. Es un facha de cuidado, o sea, cuando se pilló lo de compartiendo, dándole like a una cosa de QAnon, dime, oye, perdona, es que esto ya no es, que es un tipo conservador. Es decir, es que, qué agüita. Pero bueno, y dices, vaya, qué casualidad, ¿quién te habrá puesto ahí? Pues bueno, también lo cuenta un poco Javier Padilla, actual secretario de Estado de Sanidad. Pablo Motos habla de libertad de expresión, pero el día después de mencionarle un discurso sobre masculinidad y desigualdades en salud, recibió un correo y llamada de su agencia de comunicación. Supongo que él no lo llama censura, sino gestión de riesgo reputacional o algo así. Pues bueno, amigos, esto es un poco Pablo Motos. Es decir, el campeón de la libertad de expresión y de que el límite del humor, pues aquí lo tenemos. Además, lo que está pasando, ¿no?, con la política, que lo está invadiendo todo, es decir, invadiendo todos los espacios, porque el hormiguero, recordemos que es un programa de humor, un programa de entretenimiento. Y ahora es un mitin político constante
con las dos hormigas y algún experimento entre medias. Es decir, la gente invitada que tienen o un sesgo muy claro y Pablo Motos les ríe las gracias, o cuando tiene que tragarse a alguien que no le gusta tanto, le pone mala cara. Pero que hay siempre elige a quien trae y que hay siempre es de los suyos y lo entiende y lo potencia. Además, todo el rato de... ¿No estáis ya un poco hartos de esta élite, esta gente que es millonaria reivindicando la libertad? Porque además, la libertad que reivindican ellos es el concepto de la libertad negativa, ¿vale? Es decir, esto es, ¿por qué es importante saberlo? ¿No? Porque la derecha está siempre con la libertad, o sea, ellos lo que hacen es, lo que defienden realmente es la libertad negativa, es decir, la libertad de un individuo de hacer lo que quiera porque nadie se lo prohíbe. Y si hay una libertad negativa, hay una libertad positiva. ¿La libertad positiva qué es? La capacidad del individuo de ser libre y de ser su propio dueño, el dueño de su destino. Como veréis, cuando tú no tienes recursos materiales, o tienes que trabajar 8 horas diarias en un sitio fijo, pues tu libertad positiva está muy cuestionada. Entonces, tú ahí tienes coartada tu libertad negativa, como todos, y tu libertad positiva. Claro, la gente millonaria, como sus recursos materiales le permiten hacer lo que quieran, lo que le fastidia libertad negativa. Porque hay autoridades superiores, pese a todo el dinero que tienen, pese al poder que tienen, tienen reglas que atan a todo el mundo, y eso es lo que esta gente no aguanta. Por eso, por ejemplo, en la pandemia, cuando todo el mundo estaba tranquilamente en sus casas, en sus pequeñas casas, a lo mejor viviendo 4, 5, 6 personas en un piso de 90 metros cuadrados, los únicos que no aguantaban, los primeros que no aguantaron fueron los millonarios del barrio de Salamanca, porque gente que lo tiene todo y que su tiempo, pues para ellos es maravilloso porque tienen al alcance cualquier cosa, no podían tolerar que eso les pasase a ellos. Ellos tienen que estar por encima. Esta gente lo que reivindica en el fondo es eso, ¿vale? Y encima siempre con incoherencias, y encima siempre es falso, porque por lo menos si fueran unos absolutistas de la libertad de expresión, como la llamó Elon Musk, ¿no? Pero es que los pillan a todos que es falso. Es decir, el caso de este señor está muy claro porque lo acabamos de pillar censurando a cualquiera que haga chistes sobre él. Ojo, no hablamos de sus enemigos, ¿eh? Hablamos de gente que haga chistes. Claro. Y pero una... Sí, perdona, Elon Musk, el multimillonario, el absolutista de la libertad de expresión, censura a la prensa, veta a la gente que le prohíbe, que habla mal de él, también hace llamadas. Es decir, toda esta gente que te habla de esta libertad total, lo que quiere es libertad total para él, porque no la tiene, porque tiene leyes que le atan igual que al resto, pese a todo su dinero, pero en ningún caso tolera la libertad de expresión. De hecho, en el caso de Musk, es un tío muy autoritario, ¿no? Entonces, este es un poco, y esto además es muy, me recuerda mucho al caso de Pepe y Vox. Dos partidos que están siempre con la libertad en la boca, siempre libertad, libertad, libertad. Y cuando gobiernan, es todo lo contrario a libertad. Es decir, es imponer su modelo e intentar censurar todo lo que no vaya contra ellos, cortarles la financiación, etcétera, etcétera. ¿No? Es que lo que ellos llaman la dictadura progre o la dictadura de lo políticamente correcto y la censura, la supuesta censura de la izquierda, es porque, o sea, no es porque haya una censura real, es porque les molesta que haya gente que señale que su humor es una mierda. Es decir, tú tienes la libertad de hacer chistes sobre maricones, pues hombre, yo no te voy a censurar, pero tengo la libertad de decir que ese chiste es homófobo y que no deberías hacerlo, o que no es adecuado, o que deberías orientarlo de otra manera. Es decir, lo que les molesta es que nunca han tenido una respuesta social ante su humor, y ahora que la tienen, les molesta, y es como, perdona, si tú tienes la libertad de expresión de hacer estos chistes, yo tengo la libertad de expresión de decidir si voy a verte a un espectáculo o no voy a verte, si te veo o si no te veo, y si te critico o si no te critico, siempre que sea dentro del respeto. O sea, yo creo que lo que les molesta es que haya una respuesta, que haya una crítica, y que esa crítica tenga una base política. Porque no es en plan de tus chistes son malos y son una mierda. No, lo que les molesta es que la crítica
tenga una cuestión, una motivación sociopolítica o cultural detrás. Eso es lo que le molesta. Es como la dictadura de la política de correcto, ya no se pueden hacer chistes. No, perdona, tú haz los chistes que quieras, que haz el humor que quieras. Ahora bien, si a mí no me gusta, y luego tú además tendrás el derecho y la libertad de expresión de decir que soy un ofendidito, que soy generación de cristal, que si formo parte de una conspiración extraña. Es decir, aquí todos tenemos libertad para opinar sobre todo. Pero aquí no es que por hacer esos chistes se te esté censurando. Hombre, a lo mejor, si en una sala de espectáculos o en determinados sitios la fama, un humorista tiene la fama de hacer chistes muy negros o muy homófobos o muy incorrectos en este sentido, muy abiertamente homófobos, muy abiertamente machistas, pues seguramente es posible que en algún sitio no sea aceptado precisamente por eso. Pero la sala también tiene la libertad de decidir qué cómicos quiere y qué cómicos no. O sea, es que, claro, aquí libertad para todo, lo que decía Juanfran. Entonces, en cambio, mientras estás sosteniendo esto, supuestamente, ¿no? Si lo que dicen los cómicos que han denunciado esto tienen razón y es verdad, esto sí que se podría calificar de censura. Es decir, si yo llamo para amenazarte, decirte, oye, mira, es que el chiste que estás haciendo no me gusta, o lo dejas de hacer, o te mando a tomar por culo, o te presiono, o te coacciono, entonces, ahí sí que estamos hablando de censura. Y no por una cuestión política o social, sino porque no te gustan a ti, por una cuestión personal. Como, pues chico, no parece muy coherente. Encima usando su poder para silenciar al resto. Es que es increíble. El progre Miguel nos dice: a Iggy Rubén le echaron de la resistencia Movistar para hacer chistes de Vox. Efectivamente, de esas cadenas que van encima, en algunos casos, de no un espectáculo de izquierda o tal. Y por hacer chistes de Vox lo echaron. Y ese es el nivel. Y a mí me hace mucha gracia el tema de la censura progre y lo políticamente correcto y tal. Y a los que les cortan la cabeza todos estos programas es a la gente de izquierdas. O sea, a Antonio Maestre, que lo echaron de lo de Ana Rosa, a Monedero, a Javier Ruiz, que le quitaron su programa. Le quitaron un programa que funcionaba. A Cintora. Ya, esta gente la premian. A gente de estas que dice la barbaridad más grande la premian de tertuliano. ¿Por qué? Porque, claro, porque dice lo que le interesa al poder, que tiene el dinerito. Y aún así. Y ahora sí termina ganando las elecciones en la izquierda. Yo entiendo que están cabreados. Es que es eso, es que dices, joder, mirad las barbaridades que tenéis que decir para que con todo aparato mediático y todo el dinero a vuestro lado, perdáis. ¿Y sabes por qué perdéis? Porque defendéis el interés de 200 familias. Ya está. Tenéis que defendéis lo que les viene bien a 200 familias contra la democracia y, claro, por eso dejan que la extrema derecha vaya contra la democracia. Si es que ya no les gusta, no les hacen ni puñetera gracia. El problema de Miguel también nos dice, les molesta las opiniones de los demás. ¿Qué es eso? Dionisiaco nos dice, es la cuestión judía del siglo XXI. Entiendo que se refiere a la censura progre y tal. Roger Skeleton, es que esta, que lo has dicho muy bien, es que esta gente le da la vuelta al asunto para intentar mandar a callar a todo Cristo y reivindicar poder meterse con quien quiera. Claro. ¿Qué es eso? Es, ellos tienen la libertad de criticar al resto, pero que tú no les digas nada. Y tú, pero a ver. No entiendo muy bien. No, este acuerdo a mí no me gusta. No me gusta nada. Ay, ¿por qué salgo perdiendo en todos los casos? Tal cual. Y nada, Héctor Real Guios, muchas gracias por suscribirte. Gracias por apoyar a los compañeros de Spanish Revolution. Así a Miguel Lago, que era el tío, dijo la barbaridad mayor y encima la ascienden. Que flipas. Yo creo que ser de derechas es más fácil. Sí, hombre, claro. Claro que es. Ahora estaríamos con algún carguito en Vox o algo así. Sí. La vida con 500.000 suscriptores. Tal cual. Ahí diciendo barbaridades. Sin prepararse esto. Es que es muy fácil. Yo creo que coger un cubo, poner varias palabras en un papel, bolivariano, terrorista, Pedro Sánchez, van sacando palabras y con eso hilan el discurso. Es como Pedro Sánchez, el bolivariano, apoya a los etarras por culpa de Podemos para favorecer a los etarras. Ya está, ya lo tienes. Y bravo, hay 100.000 visitas. Hay 100.000 visitas de bien. Hostia, es que molaría hacerlo, tío. Molaría hacerlo en plan coña y que todos los textos fueran al azar. Ahí, ChatGPT, construye un discurso facha.
Dadaísmo facha. Hostia, eso ha sido muy friki, ¿eh? Hostia, dadaísmo facha, ¿eh? Dadaísmo facha, eso ha sido muy friki.